Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Voy a hablarles sobre el clima en Nicaragua. Pero antes de comenzar el video, yo les pido que se puedan suscribir a mi canal, lo compartan, dejen un like o un comentario. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales en Nicaragua, INITER, ha dicho que para el día martes, mañana, entraría una onda tropical por el Caribe, desde Colombia. Eso nos pone en una perspectiva de nubosidad. Sí, parcialmente nublado, nubosidad total, lluvias de ligeras a moderadas. Y bueno, pues, pero también ha dicho el INITER que los océanos ahorita se mantienen en una situación estable. Esta onda tropical, pues obviamente se va a poder internar hacia el Caribe de Nicaragua y tiene condiciones atmosféricas favorables para que entre el día de mañana martes. Además, ha advertido de los dos posibles eventos de los que ya he hablado yo, el centro de baja presión que están monitoreando en el Pacífico y en el Atlántico, en la cuenca del Atlántico, que son propicios a desarrollarse muy pronto en los próximos días como eventos tropicales o digamos ciclones tropicales. Son las condiciones atmosféricas las que les está permitiendo poderse desarrollar de esa manera, según el INITER y el Centro Nacional de Huracanes. Soy Antonio López Pérez. Y siga en sintonía nuestra.